Bueno, fue una noche de ver la gloria de Dios manifestada entre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que orar, clamar a Dios por una nación, trae una bendición abundante. Y ya por 20 años hemos estado haciendo esta actividad, gracias a su fundador, que fue el pastor Carlos Manuel Gando. Mucha gente lo conoce acá, y nos dejó hace 14 años esa responsabilidad. Él partió con el Señor, pero nosotros continuamos con el legado que él dejó acá en Bonaire, casa de oración para todas las naciones. ¿Por qué una noche así aquí en Bonaire? Porque Dios la demandó. Dios nos dijo al pastor Manolo, que ya está en la gloria con el Señor, él le dijo, estableció que el segundo sábado del mes de enero había que proclamar lo que iba a suceder en el mundo físico y espiritual a través de la intercesión. Entonces creemos en, por eso lo hacemos, porque creemos en el poder de Jesús, en el amor de Jesús. Le clamamos no es para que destruya al hombre, sino para que levante al hombre y a la mujer que está padeciendo en sus delitos y en sus pecados. Porque todos hemos fallado, pero Cristo está a la puerta para levantarnos. Yo vi hoy más pastores aquí presentes como una familia. ¿Cómo se siente eso? Bueno, eso es hermoso porque se ha cultivado por muchos años. En pocas ciudades del mundo se da esto. Bonaire es una ciudad de bendición. Como que trabajar en equipo por lo mismo, por el mismo propósito. Y podemos ver el resultado. Sencillamente la gloria se manifiesta cuando estamos todos de acuerdo. La Biblia dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, será hecho. Entonces, si un pastor y yo nos ponemos de acuerdo para que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, tu casa, la sociedad donde vives, Dios lo va a hacer. Amén. ¿Y qué es su mensaje para el pueblo de Bonaire, para este nuevo año? Mi mensaje es que pueden venir cualquier circunstancia difícil que venga, porque lo que podemos ver del mundo económico, de la situación de Europa, la situación de los Estados Unidos, cómo la naturaleza está cobrando ahora todo lo que se le hizo. Podríamos decir que pronosticar algo negativo, pero yo no voy a pronosticar nada negativo. ¿Por qué? Porque Dios está delante de nosotros. No hay carga que Él nos envíe que no podamos llevar. De manera que podemos caminar confiados, dependiendo de Dios, sí, porque no hay otra alternativa. Si dependemos de la gente, dependemos de la situación económica, aún ya los salarios mínimos ni alcanza para sostener una familia. Pero Dios es proveedor por excelencia. Dios hace maravillas. Nosotros, yo tengo, ¿qué te diría? Yo tengo 30 años en Bonaire y me vine de 32. Y nunca hemos pasado hambre, Dios nos ha bendecido, siempre Dios ha puesto el pan sobre la mesa, nos ha bendecido con muchas cosas. Por eso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.